Me presento para los que no me conocen, me llamo Javiera Contador. Yo de verdad que era famosa, yo sé que aquí no se nota, pero yo era famosa, famosa. Mi sueño era ir a Disney. Y la que tenía su platita, un poder adquisitivo, era mi abuelita. Y me dijo que sí, que cuando cumpliera 10 años, si me portaba bien, me iba a llevar a Disney. Yo me porté la raja. Cuando cumplí 10, me dijo que a los 12. Ah, bueno. A los 14 me tiró para los 17. Bien. Y a los 17 me dio un argumento que me pareció que estaba bien. Me dijo, no, mira, ¿sabéis qué? Esperamos que tengáis 19, así te podéis quedar recorriendo, ya ser mayor de edad. Oye, la raja. Mira, yo a los 40 dejé de pedir. Sin duda, los nervios típicos y normales y necesarios. Era un desafío enorme. Yo, de hecho, he salido dos veces portada del medio nacional LUN. La primera vez que salí una portada de LUN fue porque yo hacía una serie que se llamaba Casado con Hijos. Y la segunda vez que salí en la portada de LUN fue porque me vestía como el Pico. Sí, yo sé que para ustedes es gracioso, yo lo pasé como el hoyo, pero no importa, ya pasó. Mejor contadora de historias de nuestro país, Javiera Contador, bienvenida. Gracias, Javiera. Sí. Oye, amiga, la hiciste. Nada de besos, hola, la... sí. Hola, sí. Hola. Bueno, hola. Ya, pero extrememos la cuestión. Extrememos un poquito. Oye, ¿qué se siente la gran venganza que te mandaste hacia LUN en el Festival de Viña? Ahí tenés. No, todos dijimos, la hizo. No, la hizo. Nada personal, no. No. Con LUN, buena relación. No, la periodista nunca más supimos. Yo. Hasta desaparecía. No me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. No, pero fue nada, un desahogo también, está bien, porque esas cosas. No, entretenido hacerlo como. No. Igual lo divertido es que la gente lo me decía, ya no trabaja en el diario. Y yo sí, no, si está bien, si tampoco es. No quiero. Solidarizan mala. Sí, no queremos. Nada, fue un momento y nada, ciertas cositas nomás como. Pero a través del humor que me parece que es bastante como. Más sutil. Sanado. No, más amable. Sutil no fue. Pero divertido. Bueno, oye, sí, ellos fueron muy directos al pedirte disculpas, porque automáticamente, gracias. Tras tu presentación, Larry Moe, ¿no? Dice, te pedimos disculpas, Javiera. ¿Vamos a verla? A ver, veámosla, por favor. ¿En serio? ¿Lo tenemos? A ver, en ese entonces, nuestra intención fue más bien apoyar a Javiera frente al vendaval de la mala onda que estaba recibiendo a causa de las decisiones que estaba tomando sobre sus atuendos. Okay. Eso no nos exime de responsabilidad en el daño que ella asegura haber recibido gratuitamente. La Larry Moe, las últimas noticias. La hiciste, no, Javiera. No, yo con Larry hemos tenido una relación de amor-odio, como casi todo el mundo. Como toda la tele. Como, es verdad. Larry te ama, después te odia, después te vuelve a amar. Te levanta y te tira. Te tira al suelo para después levantarte. No, yo siento que ellos no me quisieron ayudar para nada. Yo creo que ellos quisieron hacer una noticia de un tema que además igual, bueno, las portadas de LUN sigue siendo polémica, ¿no? Sí, es verdad, es porque... Sin ir porque, más lejos. Claro, bueno. Claro, igual. Entonces, claro. Sí, el domingo. Entonces, no, porque... No, pero son decisiones editoriales y a mí me parece que esa fue una decisión editorial donde una mujer, porque un hombre jamás se lo hubieran hecho. Ajá. Y no es porque no... Sino que es verdad, como que la ropa a los hombres no es tema, la ropa a las mujeres sí. No, y lo más heavy que dice que te estaba tratando de ayudar. Claro, como que estamos tratando pero ¿sabes qué? Yo agradezco el gesto. Encuentro que es como... Hoy tengo súper poco rollo, vaya hermano. Está fantástica, amiga. ¡Ay! Encontré que fue un bonito gesto igual. O sea, encuentro que... Yo, sí. Encuentro que siempre hacerse cargo, ¿cachai? Encuentro que está bien. Como tomando decir, el guante. Claro. Sí, no, como decir, ¿sabes qué? Ya, si lo hicimos mal, te digo disculpas. Sí. Está bien, Chile está bien. Cambió, LUN cambió. Bueno, no tanto. Lo que sí cambió fue la percepción de lo que puede ser un viaje en vacaciones. Porque sin duda que después de tu performance en Viña, todo es distinto. Ya la gente no tiene tan claro si es lindo ir a Walt Disney o no. Observa las siguientes imágenes. A ver. Me voy a contar tú cuando chica, mi sueño de verdad, sí, posta, mi sueño era ir a Disney. ¿Y si llevamos a los niños a Disney? Me dice, estáis loca. No, estáis loca, son muy chicos. Estáis loco tú, bueno, es la edad perfecta. 3 años y 4 y medio. Perfecta. Llegamos a esto que era Disney. Igual un parque de diversiones muy grande, pero mucho de todo, mucho estímulo, muchas tiendas, muchas filas, mucho calor, mucha gente.
Y efectivamente no había juegos para niños tan chicos, entonces como que el otro me miraba un poco, yo cachaba, niños, eran todos los juegos como mayores de 10, mayores de 12. Entonces digo, piensa, y le digo, ¿sabéis qué? Entretente al guardia, yo voy al baño y le escarmeno el pelo a este weón. ¿Mm? No, porque mi hijo tiene buena chasca. Entonces le dije, métele conversa. Y yo me fui al baño y le escarmené a la antigua, pelo por pelo, así, ta, ta, ta. Weón, le dije un Jackson 5 perfecto, así, ta. Y cuando paso por el lado del guardia, 1.6 m, me faltaban 4 cm. Entonces lo agarro a la axila y le digo al guardia, mire qué suerte, justito, justito. Y me dijo así. Ya nos dijo, pasen. ¡Wow! Pasamos. Nos llamó la atención que no había ningún niño tan chico como los de nosotros. Y cuando nos toca subirnos, me subo en la caparazón de la tortuga, me subo yo adelante. Y mi hija, y atrás se sube Diego, porque era espalda, con mi hijo chico. Y partimos, po. Y pasamos por el agüita que habíamos visto por fuera, la raja. Y de repente, oscuridad absoluta. Oscuridad que no te veís la mano. Y empieza, tac, 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 tac. Y cuando yo siento que estamos llegando a un lugar muy arriba, sale un tiburón fosforescente. Así, y empieza una montaña rusa de la concha de la lora, de la concha de la lora, y en oscuridad, y para adelante, y para atrás, y yo sentía a mi hija chica al lado mío así. Y uno como mamá, como que se hiperventila para que la pendeja no quede traumando, y yo como, ¡qué entretenida la montaña rusa! Y atrás yo sentía que Diego se sacudía, y mi hijo chico gritaba, ¡demasiado! Aterrizó, no sé cómo cresta, se dice cuando paran los juegos culiados, no conozco el verbo, no sé de la. Cuando paró teníamos dos niños completamente en shock. Meado y vomitado entero. Pa. Fue tan heavy, fue tan así, que nos encerraron en una oficina y llegó como un psicólogo al parque, en serio. Llegó como un psicólogo, nos hicieron firmar unos papeles y nos putearon en francés. Yo no sé lo que nos habrán dicho, pero obviamente que éramos unos papás como la callampa, o sea, obvio. Mira, hoy ha sido bien heavy, de hecho ahora, hace como 2 semanas atrás, fuimos a estos como parques de entretenciones playeros para pa vencerle el trauma, si no están traumados. En serio, nosotros como niños, súbanse a los patitos, y los dos así como, no, no, no. Pero si da vuelta aquí nomás, da vuelta, no, gracias, no, 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 gracias, gracias. Mira, para sacar algo positivo, lo único que cuando se portan mal les decimos, y, ojo ahí, si seguís así te vamos a llevar a Disney. Los aplausos de la Quinta Vergara para una Javiera Contador que deslumbró en su debut. A ver, esto era muy gracioso porque había gente que realmente estaba en pálida escuchando el relato. ¿Cuán cierto es todo esto que nos contaste? No, todo es verdad, que lo más patético es hacer stand-up, como que todo es cierto. No, todo es verdad, po. Uno exagera un poco, claro, pero la realidad está. El día que existió, los niños se subieron a un juego que odiaron. Todavía están traumados. No, sí, son malos con los partidos. Son sí, malos, claro. Son pésimos. Es que esa experiencia es horrible. Es muy traumático, porque uno le hace a esos chicos. Y me gustó también que la gente lo sintió como... Porque eso te puede pasar en Disney, si podés llegar... Pero también te puede pasar en cualquier parte, porque tiene que ver con las expectativas. Ajá. Con esta cosa más aspiracional que tiene uno, como de ir a estos lugares que te han dicho que son la raja. Finalmente va ahí, igual nadie lo pasa bien, es como un mol. Perdón, que me pasó con tu rutina varias cosas, entre ellas que tu nivel de actuación es impresionante, porque es envolvente cómo contáis la historia, claro. la capacidad de bla, 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 sin fursearte. Y la tercera, que historias súper personales, ¿eh? Lográis que uno entre. Claro. Yo nunca había cachado ni pensado en Euro Disney ni nada, y de repente te veía involucrada y no te ha pasado, pero está ahí involucrada en la historia con tu hijo. En la montaña rusa de la concha. En la montaña rusa, claro. La concha de la lore, claro. Y la relación con tu pareja, que cuando uno ya perdió todo, pudo decir, ¡huevo, no! No, ya no, mi amor, no, no chanchito, no, nada. No, nada, pues, y él también, como, bueno, no puedo. O sea, como, no, bonito, o sea, como,
Es, nada, es muy entretenido lo del stand-up. Bueno, tú sabís, como uno cuenta, como uno va contando la historia desde un lugar además igual bien honesto, bien expuesto, pero empezáis a tener como cierto feedback y uno empieza como a agarrar vuelo también con la historia y todo. Y me parece como un juglar moderno también. Me parece que el stand-up, no yo, en general, me parece que es como el saber contar historia, encuentro que es bonito. Es como... Sí, es como bonito. El cuentacuentos, pero gracioso. Sí, claro. ¿Te has pasado la vida contando historias? ¿Has hecho obras has de teatro? Tú siempre, la contadora. Una contadora. Pero es que, bueno, parte del encanto, por lo menos de la alegría que a mí me generó, es verte una vez más entrando a un mundo nuevo y lográndolo como lo has logrado tantas veces. Sí, pues. Ahora, en el armado de este guión, que para mí era una novela, yo me preguntaba cuántos caracteres escribió para poder decir esto, porque finalmente, no sé cuánto tendrá el texto... Pero ¿cómo vas definiendo una cosa versus otra? ¿Cómo sentiste que este pedazo tenía que entrar, por ejemplo, lo de Disney en la tenía una estructura, este guión? Resulta que, claro, lo de Disney tenía las dudas porque realmente Disney puede ser un lugar que... Pero finalmente lo que importa no es Disney, ¿no? Es como esta cosa que cuento yo... La relación. De los niños, de tu pareja, y como las cosas no resultan. Y puede ser cualquier vacaciones. Puede ser en tu casa, igual te puede pasar. Sí, pues. Y fuimos como viendo, probando mucho. Yo probé mucho la rutina en muchas partes. Y Disney siempre fue un hit. Siempre la montaña rusa siempre en un momento digo, me dice, este es el hit, ¿ah? Este es el hit. Y yo le digo, ¿en serio? Sí. No, me dijo, la montaña rusa es el hit. Y empezamos a cachar que efectivamente la montaña rusa a la gente le gustaba mucho, que era muy terrible. Pero igual es súper histrónico también. Es como exigente, como... ¡Ah, da, da! Pero es divertido, a mí me gusta. Pues. Entonces como... Y fuimos... Claro, yo hablo rápido y también... Yo hago poca pausa, lo sé. Soy así. Eso es muy interesante porque en general los comediantes ocupan mucho la pausa. Sí. Es parte... ¿O no? ¿Me equivoco? O sea, depende del comediante, sí. Porque cada uno tiene su estilo, pero la Javiera especialmente es alguien que habla rápido y logra meterte aunque esté hablando rápido, ¿cachai? Como... Es que a mí la pausa me gusta como para hacer como situaciones de donde la pausa tiene humor. Ya, perfecto. Como por ejemplo, llegó y le dijo, ya, algo, entonces esa pausita. Oye, pero las pausas de apruebo... Por lo general, ¿eh? Es así. Por ejemplo, para decir algo. Sí, claro. Sí, pero no la pausa donde como post chiste, que es para que en el fondo la gente aplaude y es que hay un ritmo también y que eso le da una musicalidad. Ahí me gusta ir rápido. Alguien me mandó que me pusieron como una base de rap. Ya. Obvio. Bueno, y funciona perfecto. Increíble. Sí. No te puedo creer que funciona perfecto. Es como... Y fui para paz y tal. Lo que hace mención lo que he pensando, lo que he pensando. Metiste todo el... También la contingencia social, todo el proceso que estamos viviendo de manera muy puntual. ¿Cómo fuiste trabajando aquello? ¿Era parte de una exigencia personal? Sí, yo sentía que el escenario de Viña, ya que primero pensé que no se iba a hacer Viña, obviamente, el 18 de octubre y como las semanas posteriores, dije, listo. Y después cuando se empezó a armar todo, dije, como, ¿se hará? Yo me acuerdo al lado con Pedro Ruminó, como, no tiene... ¿Vamos a ir o no? No podemos, nada que ver, en Chile está pasando muchas cosas y uno ahí como haciendo chistes, que en un lado de uno siempre está, pero por otro lado... Sentía, y ahí también una conversa con Stefan Kramer me dijo, yo encuentro que ese escenario hay que ocuparlo. Encuentro que ese escenario, si uno quiere decir algo, hay que decirlo y es un espacio. Y también el arte en general, la cultura siempre ha sido reflejo de lo que pasa. Y creo que en particular este Viña 2020 fue distinto. Era, y no sé si era, a ustedes era les pasa, histórico, pero... para todos los comediantes, los que iban eran unos valientes. Claro. Porque tenía que saber decir muy bien y tener tú muy claro lo que querías decir a la gente. ¿Tú estabas ahí definida antes del 18 de octubre? ¿Ya habíais firmado? Pero muy poquito. O sea, sí. Ya estaba lista. Sí, pero no había firmado contrato, nada. Había dicho que sí, habíamos tenido una conversa y como... ¿Qué te pareció estar con Moni y con Fran? Porque sin duda que es una noche especial. Solo artistas chilenos en una noche que sin duda fue... Una noche que vamos a recordar, van a pasar 20 años adelante y vamos a volver a esta noche. Y vamos a volver a encontrarnos con esta Mon, con esta Fran, contigo, que lograron construir una noche especial, tal vez la más política de la historia del Festival de Viña. Yo creo que fue súper bonito. Ahí yo me siento súper privilegiada y honrada que me haya tocado como con la Fran y con Mon, porque fue como que te invitan a un carrete de minas que tú admirás. Y tú fui como, hey, ¿puedo ser su amiga? ¿Puedo ser su amiga? Y me tocó como al medio, entonces fue muy bonito. Obvio. De la Fran la conocíamos, ¿no? pero me encanta su trabajo, en cuanto a que son unas pulentas, son unas secas. Sepa. Y la gente lo recibió como esta noche femenina. Y para mí fue súper emocionante y fue muy emocionante también pararse en un lugar porque finalmente... Yo antes era famosa también. Pero ahora eres más. Ahora soy yo y antes también, pero antes igual uno jugaba un rol. Cuando uno hace, bueno, y pasa todavía, les pasa a usted. Cuando uno juega, el lugar es muy bonito, es muy expuesto, pero también da mucha libertad cuando uno se para desde el lugar más honesto que tiene uno. Desde la nuez total, claro. Desde lo que soy. Y, es, claro. Y cuando uno es, involucra una mirada política, una mirada sobre el mundo, una mirada sobre todo. Y poder decirlo
es súper valioso, siento yo. Sí. Y también la gente lo recibe así. O sea, yo tengo gente que yo digo abiertamente que voy por el apruebo, voy por la convención constituyente, pero también me ha tocado mucha gente como del rechazo, no tanta. Pero pero me ha tocado, no, en Instagram, sí, sí, de verdad, muchas como mujeres, sobre todo. Sí. Los hombres son más como, las mujeres como, ¿sabes qué? Me encantó tu rutina, yo voto por el rechazo. Y se empiezan a producir como diálogos, ¿cachai? Como que logran equilibrar a la comediante. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? No, porque me pasa esto, pero tú, ¿cachai? Y se empieza a dar como, que me parece que es como tiene que ser finalmente, como hay que como empezar a conversar un poco. Hay que conversar muchísimo. Mucho. Entonces, eso fue como, fue bonito, como tener como, porque siento que todos deberíamos poder decir lo que somos. Y respetar la opinión del otro también. Sí, y poder respetar y poder conversar. Pasa que hay gente que no tiene ganas de conversar, ¿cachai? Como... Es verdad, también es cierto. Pero hay que invitarlos, hay que invitarlos siempre a la mesa de conversación. Javi, no has parado, ha sido bien impresionante. Tu ritmo permanentemente es así, pero Belloni sigue celebrando, el Flaco todavía está de vacaciones en general, pero tú no te detuviste, tienes una obra que se estrena, ha sido parte de las marchas, estuviste en el 8M y... Fuiste en la cárcel. También estuviste en la cárcel. Sí. ¿Te vino un aventón de energía extra o no, era parte lo habíamos de lo que conversado el año pasado y me habían invitado a la Defensoría Penal para ir el 9 de marzo a la cárcel. Me habían invitado el año pasado, el 2019, yo no pude ir por pega. Y tenía ganas de ir. A mí me gusta ir a... Me tocó alguna vez por otro trabajo ir a la cárcel de mujeres. Y a mí me parece que si uno puede, hay que ir. O sea, hay que devolver la mano un poco. ¿Cómo fue la experiencia? Fue bonito. Igual ahí había como unas 70, 80 reclusas. Siendo que la cárcel, no sé, debe haber unas 600 mujeres privadas de libertad. Y después salí, nos fuimos a sacar una foto, a conversar un poco, y había otras chicas que estaban en otros pabellones, como que me llamaron así como de la reja y fui. Nada, igual te da una... entre pena también. No, porque más que muy, bueno, muy consciente, muchas mujeres que, pucha, que, o sea, ahí hay calle, pues, y hay vida, y hay experiencia, y hay historia, y hay emoción, y hay conciencia de por qué están ahí. Y también estamos todos, creo, estamos de acuerdo en que el sistema que teníamos construido no nos ayudaba y produjo mucha inequidad y mucha desigualdad. Y hay muchas de esas mujeres que son víctimas de eso, y por eso están ahí, por esa brecha, porque ciertas circunstancias las llevaron. Entonces, me parece súper importante. ¿Y cómo recibieron la rutina? ¿Hiciste la de Viña? Fui primero, no, hice un pedacito, fui como, primero fui a tirarles como harto amor, digamos, a conversar, mujeres, qué sé yo. Yo traigo el amor. Claro. Es que yo siempre, ese es como mi eslogan personal, humor y amor, porque encuentro que son palabras que se parecen. Sí, sí. Y nada, después empecé, porque además que miraban como yo así tirando todo, como un discurso bien emotivo, y caché como que miraban también como ya hay el chiste. Mira tu chistecito. También venimos a eso, obvio, vamos. Y ahí conté, sí, una rutina, una cosa que no conté en Viña, y tiene que ver con el primer día de clase de los niños, qué sé yo, la, que habían entrado a clase más como esta semana, entonces fue como... Ay, sí, hija, a todos nos tocó. A todos nos tocó. Ah, tu primer día, tu primera vez. Ay, por favor, cuéntanos, por favor, consuélame. Sí. ¿Te costó? Volví al colegio. No he dejado... ¿No te fuiste al tiro, nada? No puedo, porque quiere estar con mamá. Ah, pero quiere estar contigo. Sí, con mamá. Ah, claro. No, Freire hoy día lo fue a dejar y Freire, chao papá y todo. Sí. Tú sacaste una foto de tu hijo exquisito, sí, el Milan. ¿Cómo se llama? El Teo. Sí. ¿Veamos la foto? ¡Ahí está! ¡Ay, igualita! No. Oye, pero qué taquillero más grande. ¿Es chacotero como tú? Sí, es bien... Es bien pintamono. Y se cacha el pelo, pues es que no le gusta que lo toquen el pelo. Es que la mamá ya les carmenó el pelo una vez. Entonces no le gusta. ¿Qué hay con ellos y la rutina del festival? No, ¿qué no dijeron? No la han visto. ¿No? ¿Ah, no la han visto? No. ¿Hasta qué edad no la van a ver? 18. No queremos causarle ninguna impresión errónea. No, ya está. No, yo estaba así, mi mamá estaba con los niños y dos mujeres maravillosas que me fueron a ayudar. Daniela Mar y así como las tres. Chiquillas, aquí nadie ve la rutina. Usted, si quiere, me drogan a los niños, los duermen temprano. YouTube, pero, harto YouTube. Pero no... Entonces los cansaron durante todo el día, sí, ¿no? Y cayeron, porque igual la rutina es tarde. Entonces yo sentía que no era para ellos, y además que igual lo digo garabato y todo. Y no la vieron. No la vieron. Pero el día siguiente pasó que, nada, pues se despertaron temprano, porque se acuestan temprano, y entonces en la tele estaba la mamá en todos los canales. Claro. Pero como veamos bonito, y la mamá. Contando una historia de ellos. No, pero sin volumen. Entonces en un momento me dice mi hija como, estaba ahí mostrando un dibujo. ¡Ah, no! De mi hermano. No te puedo creer. De mi hermano. Y yo como, sí. ¿Y qué? Y entonces le digo, ¿y? ¿Que no mostraste uno mío? Oh. Yo le digo, no, sí, mostré de los dos. Mostré uno de cada uno. Dijo, ¿y mostraste uno mío lindo?
Dije, no tanto, no tanto. Te pido perdón, pero vas a entender este perdón cuando seas grande. No, porque los tuyos lindos yo los tengo en mi pie, así que si yo, y ahora estoy pintando mucho mejor y todo. Pero no, no han escuchado. Yo digo, el otro día, acá. Repitieron un pedacito de rutina y escucharon lo de. Espérame, ¿qué escucharon? Que me. Ah, lo de la señora que la foto de la alianza, alianza. Ay, no, esa yo pensé parte. Lo que era el verano, las vacaciones. No, el saludo de la alianza. Y yo digo, ¿y dónde están mis hijos? Y se me habían perdido los dos en la plaza y qué sé yo. Y mi hija me mira y me dice, eso no es verdad. Y dije, no, o sea, fue más o menos así. Ustedes no se perdieron, pero él como le dije, igual le pongo un poco de color, si igual es una. Sí, pero eso sí, tal cual, como la. Claro. Pero es hermoso cómo todos los hermanos que son y han sido peleadores históricamente. Oye, se sintieron identificados cuando ¡mátense! ¡Mátense! Sí, ¡mátense! ¡Si quieren, mátense! Mi mamá me decía eso. Impresionante, mi mamá, ¿no? También es que era que llega un momento que uno se supera con los niños. Y uno se pone como su mamá. Sí, uno se pone como la mamá y es terrible. Y uno dijo, no, yo jamás voy a ser así. Sí. Ahí esta frase también. Oye, ¿y tus hijos pelean así? Mis hijos cuando pelean, ahora están peleando menos. Como son seguidos, antes peleaban como un 70 y se amaban como un 30. Y ahora van como en un 80 amándose y un 20 peleando. Pero las peleas son cada vez más, o sea, son mucho con menos frecuencia. ¿Ya? Pero cuando son se dan con. Además todo. Hay otro tema, porque tú fuiste mamá grande. Sí, yo también. La paciencia es un poquito menor. un poquito menor. Y tus hijos tienen un año de diferencia. Mis hijos tienen año y medio de diferencia, claro. Ah, tú amaste en momento. Es que con la Mila nos demoramos como. Primero tuvimos una pérdida, que no. Nada, estuvimos como 2 días embarazados, listo ya. Ajá. Y después demoramos como 2 años. Entonces, cuando la Mila tuvo como 8 meses, yo dije, ¿sabéis qué? No me voy a cuidar, porque igual son 2 años. Nos demoramos, tanto, nosotros nos demoramos. ¡Pum! ¡Directo! ¡Pum! ¡Directo! ¡Wow! Sí, al tiro. Así es. Al tiro. Bueno, qué bien, qué fantástico. No, bonito. Extraordinario. Pero es cansado. No, me imagino, sin duda. ¿Y Dave, cuánto tienen de diferencia? 4. 4 años. 4. Ay, ¿y pelean? Pelean mucho, ¿no? ¿Sí se dan? Es que ellos vieron. Yo estaba con León viendo la rutina y tenemos conversaciones habituales acerca de esto. Y yo trato de ponerme en todos los tonos. Huevón, eres el hermano grande. Claro. Conversemos esta cuestión. Tú tenés que. No puedes calentarte, no puedes reaccionar violentamente con ella. Y bueno, y estábamos viendo la rutina. Entretenidísimo, y cuando viene esta parte, León así como que empieza a sentirse realmente incómodo, se vio totalmente reflejado, increíble. No, si uno peleó con mi hermano, nos dábamos durísimo. Yo me acuerdo de esta manera de dar. No, mira, párate, Sergio, por favor. No, ¿qué? Pero nos vamos. Ya, bueno, no. Voy a okay, por si acaso. Okay. Es que cuando mi mamá le dijo a mi hermano mayor que ya no me podía responder los golpes, mi hermano era grande, entonces se ponía así, y yo era así, hasta que mi mamá llegaba y me sacaba así, te voy a matar, te voy a matar. Y la mano detenía mi rabia, pero uno se daba duro. Sí, uno se daba duro. Yo con mi hermano, yo la última vez que me peleé con mi hermano, que viene después que yo, con Pascal, yo tenía 16 y él tenía como 13 y nos dimos. Y ahí se metió mi hermano que viene después, que tenía como 10. No, porque ahí nos íbamos así, ya era como igual. Y mi hermano como me Rocky. No, porque yo antes, cuando él era más chico, yo le sacaba la cresta. Sí, pero cuando esa fue él me dio. Y ahí yo dije. Se acabaron las peleas. Sí, se acabaron las peleas. Vamos a irnos por un lado mucho más pacífico, porque si no voy a cobrar. O sea, no. Esto va a terminar en sangre y con más problemas mayores. Pero además que yo los veo a mis hijos y son puras pelotudeces. Sí. Es como. ¿Me sacaste lo? No, ni siquiera. Como la mamá dijo que bajáramos. No, no dijo eso. No, sí, sí, es así. Pero da lo mismo. Dije, lo dije con otras palabras. No, no lo dijo así. Sí. Oye. Y se empiezan a agarrar, como. Me está cuidando que están agarrando por eso. Como que no tiene ni un sentido. Estaba pensando en situaciones violentas que no tienen que ver con lo de los pequeños, sino lo que te pasó en Viña, porque antes de el primer día, digamos, ¿no? Viña del Mar estaba sitiado. El hotel donde tú estabas alojada estaba siendo atacado. Cuéntame un poco aquello, ¿cómo lo viviste? Vi una foto tuya, desde mi ventana, un auto quemándose. Sí, pero se la mandé en un grupo súper privado. Ah, sí, perdón, es verdad. Pero era tu ventana, ¿no? Te la mandé solo a ti. Ay, perdóname, disculpa. El sigamos de largo histórico. A ese sigamos de largo histórico. Y no era histórico. Viña, es cuando estuve en Bagdad. Que está Marco, y está Marcelo, y están los chiquillos. No, fue. Estuvo intenso, estuvo súper intenso. A mí me dio mucha pena. O sea, Chile está muy convulsionado, yo lo entiendo, pero igual que cuando empieza así con ese grado de violencia, como a quemar los autos, como ahí, a romperlos, quemarlos.
y éramos un equipo grande, y además que yo también como con la cabeza en otro lado, así me tocaba actuar al día siguiente en Viña, tampoco estaba como, yo estaba ahí. Y empezó, parte del equipo empezó como, vámonos, vámonos, porque empezó a entrar mucho humo al hotel y querían como, no sabíamos si iban a entrar. Pero yo decía, pero si entran, conversamos. Y como, no, esto no quiere conversar. Claro. Entonces, al final nos salimos, al final salimos por como lo por atrás. Ya. Sí, efectivamente hay como todo un... Sí, hay un pasadizo, que si yo salimos. Y como, ¿qué hacemos? Yo dije, vámonos a la playa, como relajándonos. ¿Saliste como, con tus cositas para irte? Con mi mochila salí como así, como... No, después igual me puse mi pañuelo, porque había igual cualquier lacrimógeno, igual estaba. Ah, pero no con las maletas como para irte para siempre. No, voy yo, no, y vuelvo, ir, no yo voy y vuelvo. Y, igual entiendo, porque había estábamos en una parte donde estaban todos los como de la competencia internacional. Pero ese minuto pensaste, ¿esto se puede caer? O sea, ¿puede que mañana sí, no tengamos presentación? Sí, pensé que puede que no haya, sí, a lo mejor. Hice, pero es que yo tengo una visión sobre la vida que creo que, sobre todo ahora, después del estallido social, que, donde siento que vivimos de una manera tan como... vulnerable, como ajá, que todo puede pasar en cualquier minuto. O sea, es todo muy líquido. Que claro, el festival no se hiciera también era una posibilidad. Sí. Que, no sé, que algo pase y que nosotros ahora nos hemos acostumbrado a una manera de vivir como más como, ¿no? Como donde las cosas pueden suceder. De urgencia. Entonces, claro, sí, yo, también cuando veíamos esto dijimos capaz que esto se suspenda, que hoy día en la noche nada, que mañana también. Era una posibilidad. Pero a mí, eso, a mí esas posibilidades no me angustian mucho, la verdad. Creo que las cosas son, en general, como tienen que ser. Obviamente no me gusta la violencia, obviamente la repruebo totalmente, como obvio. Pero también entiendo que hemos llegado todos a una situación donde hay que pararse y mirar las cosas, ajá, de otra manera. Entonces era una posibilidad, pero nos fuimos ahí caminando como a la playa, caminamos harto. Y nos sentamos un rato como en la arena todos así como era un equipo grande y nos miramos como ya, esperemos que... Y volvimos como, no sé, a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, pasando por Kosovo, así claro, como... Sí, pues, sí, oye, sí. Javi, y cuando pasan los días, el festival se hace, día domingo, se hace el lunes, claro, se hace el martes, y llega tu día... No, yo fui el día siguiente, yo fui sí, el lunes. Lunes. Tú eras lunes, lunes sí, perdón. Sí, sí. Se hace el domingo, tú decís, me toca. ¿Y cómo te levantaste ese día? ¿Cómo es...? Dormí poco, toda la semana el festival dormí súper poco. Estaba como, yo soy, no tengo problemas para dormir... Pero igual funciona si duermo poco, no necesito, o sea, me gusta dormir porque es rico, porque si no ando cansada. Pero la semana del festival, la semana del festival estaba como durmiendo súper poco. Como y que repasando me... la rutina. Sí, como este chiste sirve, no, este chiste no sirve, no, este sí, ¿sabes? Queremos poner esto. Como sí, digo lo que quiero decir también, ¿no? Como la cosa, de, quería hablar sobre un poco las mujeres, sobre también como la mirada, de la presión que tenemos social, de lo que tenemos que ser, cómo tenemos que vernos, como... También quería decir algo de... No quería decir tantas cosas, no quería... Pero si me, eso nos quedó muy claro, que querías decir muchas cosas, sí, sí, ¿verdad? Sí, uno quiere decir muchas cosas, pero también está preocupado como del humor, a mí me gusta obvio, mucho, algo que he venido trabajando en la vida, digamos, ajá, creo que la vida con humor es súper distinta. Ajá. Entonces, sí, no, la cabeza así, ¡fua! Como apagar la cabeza es muy difícil. ¿Qué? Y venía esta situación, entrábamos entre medio de los autos quemados, todo. Ya, pero te levantaste. Ese día. Volvimos, claro, dormí poquito y el día siguiente me desperté. No, estaba como súper focalizada. Yo soy muy dispersa en general en la vida, pero... Bueno, pero así somos. Sí, pero en general hay cosas que... Pero soy muy trabajólica también. Entonces, de repente, como un objetivo, vamos para allá y como que tenía claro que tenía claro lo que tenía que decir. La hice ¿Meditaste? ¿Hiciste alguna rutina? Porque, por ejemplo, recuerdo que Rodrigo ajá, González contó acá que ya casi andaba con un machi, ¿cachai? Como con todo, abriéndose claro, todos los chakras el día, había gente apoyándolo psicológicamente. ¿Tú tenías ahí ese círculo? Sí, o sea, yo soy media esotérica, no me lo llevé a Viña, digamos, no hice claro, como no me fui con un equipo, no, me fui con mi círculo. No te fuiste con el chamán, digamos. Claro. No me fui con el chamán, claro, pero estuve viendo gente, estuve viendo una cosa de sanación pránica que me hizo súper bien, conocí a gente. ¿Perdón, que me... sanación pránica? Sí. ¿Qué es eso? Es como una alineación de chakra. El... A mí cuando me tratan de abrir el chakra, yo le digo, ni cagada. No, ya fue. No, ya perdí. A esta altura. Ya está. A esta altura podría ser, dicen, pero bueno, yo me resisto. No, como generar como... No, yo creo en esas cosas, como creo como si no obligara a nadie, como que siento que es como sí, claro, pero cada uno con sus actos de fe, ¿no? Y fue súper bonito conocer eso. Y el día del festival tuvimos que irnos muy temprano a la quinta, porque además que el día anterior claro, habían como apedreado la van de no, Estefan, la de Ricky Martin. Claro. Entonces dijimos ya, vámonos temprano, tenemos que estar como a las 5 en la quinta, a las 4:30, y yo estaba a las 11:30 de la noche. Claro. O sea, era como all day long. Pero sabes que al final... Bueno, igual como, no sé, igual estaba súper focalizada. ¿Y pensaba y la, hice la rutina en la mañana? ¿Va a dejar alguna? Todos decían que iba a ser la Mon Laferte. Después lo que había hecho en los Grammy, su muestra al mundo, ¿tú pensabas capaz que yo no llego a actuar? No,
No, yo sabía, yo pensé siempre que ella iba a hacer un show como, nada, políticamente fuerte, pero que ella igual, o sea, por eso está donde está, porque además que ella es una mujer que hace unos buenos shows y espectáculos y eso le gusta, y le gusta la música. Y entonces, no, yo lo tuve como... Y tú hiciste un show también fantástico. Sí. Queremos recordar algunos segundos de tu momento en el Festival de Viña. Observemos, Javier ha contado ahora aquí en Sigamos de Largo. Mira. Muchas gracias, de verdad. Quiero agradecerle a mis hijos, porque sin ellos no tendría rutina. Quiero agradecerle a toda mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a toda la gente, a mi abuelita, a todo el mundo que los amo. Y quiero agradecerle especialmente a mi pareja, Diego, papá de mis hijos. No, porque de verdad somos partners, somos socios, y sin él yo no estaría acá. Y además que, así como Estefan subió ayer a La Paloma, me gustaría invitar a Diego al escenario, porque... No, pues, weón, sácate la máscara. Diego, sácate la máscara. Pero tenemos ese problema hasta el día de hoy. El público lo dice fuerte y claro. Esta noche, en Viña 2020, para una mujer chilena extraordinaria, hay gaviota de oro para Javiera Contador. Muchas gracias. No queremos que este sueño termine aquí, no, Javi. No, pues tengo... No, queremos que continúe un poquito más. Sí, obvio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento! Primero, qué nervio. ¿Cómo te sentiste en ese instante? Pensé que iba a llorar mucho más. Pensé que iba a llorar así, no sé, como Ernesto Belloni. Así pensé que veía ahí como el... Todavía hay tantos después de Ernesto Belloni. No, porque uno piensa como... Yo soy bien desbordada a llorar, yo no soy como... Claro. Yo soy súper llorona. Pero sé que era tanta la energía, y era una energía como power de power. Era... Sí, no era como de... Para mí, era como de... ¡Vamos! Era muy bonito, era como de levante, era como una energía que te hacía estar como... No derrumbarte en la cosa emotiva, sino más bien como... ¡Sí, quiero hacer este show y 10.000 más! ¡Y vamos! Sí, era como otra cosa, fue muy bonito. Sí. ¡Tiene el tiempo! ¡Tengo más! ¡Una hora! ¡Vamos! Era, es mucha energía. ¡Denme antorcha ahora! ¡Ven atrás! ¡Quiero la antorcha! ¿Dónde están las antorchas? ¿Dónde están las gaviotas? ¿Las gaviotas? Claro, porque tráiganme las antiguas. Están en mi casa. ¿Dónde están? ¿Los niños las pintaron ya? No, les expliqué porque son filúas. Son peligrosas. Son peligrosas. Sí, la de Freire está arriba. Sí, porque... Antina, yo me sé ponerle en las puntitas de las alas como unas cosas hasta para las puntas para de las mesas, porque no les expliqué. Los niños alguna vez se pelean, nunca con esto, nunca con esto. Nunca con esto, claro. Esto es un arma. Oye, Javi, ¿dónde están? ¿Pero dónde están ubicadas? Están en mi living. Yeah. Ah, ya, pero bien ubicadita. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que te quería preguntar, porque acá, cuando alguien va a Viña, sobre todo si trabajan todos los de la familia, porque tú trabajas con tu pareja, padre de tus hijos, hay una tensión, ¿cachai? También los dos salían... Yo sé que ustedes hicieron toda la pega. Hicieron la rutina en todas partes. ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con...? ¿Cómo armaste la familia como mamá, dueña de casa no, y todo? No, a veces salimos con lo... Bueno, la vida de stand-up es como bien de noche. Sí, pues. Eso me permite que los dejo durmiendo y puedo salir o... O no, tengo una red preciosa de apoyos. De claro, apoyo. Claro. Tengo una amiga que me los va a cuidar en la noche. Tengo cuando ya. Y prefiero estar con ella que conmigo. Obvio, porque es joven y simpática. Obvio. Venga la Mari. Y mi mamá me ayuda mucho. Y a veces cuando puedo voy con ellos. A Viña no, porque sabía que era una cuestión súper... Había mucha presión, era muy como intenso, entonces no. Pero en general yo los llevo harto cuando salimos. Con Diego, tú lo dices, es tu partner, tu compañero, han trabajado muchas situaciones juntos. ¿Cómo abordaron esta pega entre ambos? Fue súper natural, como que yo partí haciendo como stand-up. Dije, voy a probar, a él le gustó. ¿Qué te dijo él cuando partió esto del stand-up? O sea, cuando tú decidiste partir, por ejemplo, porque actriz, dramaturga, directora... Productora. Y ahora... encontrando esta nueva beta. Diego es como bien riguroso para trabajar. Diego es como... Es director, es productor, es como...
Entonces, Diego es de los que como, ya, lleva, yo tengo algo que no lo hice en Viña, que después lo hago otra vez, que es con una guitarra. Entonces, primero teníamos la guitarra, después dijimos, no, saquemos la guitarra porque es como doble inicio. No, así igual nos juntábamos, hacíamos calculando pega como de... Todo. Sí. Diego decía, no, porque son 7 minutos la guitarra, y al minuto 7, si no, bla, bla. Entonces, Diego era como, íbamos mejorando la rutina siempre, viendo los timings y eso. ¿Cuánto tiempo para esto? ¿Un año? ¿Un año y medio? La rutina se fue armando como un poco sola, durante como un año, un poquito más. Y luego ya cuando los últimos, no sé, 3, 4 meses, o desde que subimos Viña, unos 3 meses antes, como ya súper focalizado como en Viña. Ajá. Pero entre medio a mí también me van a ver eso hacer otras cosas. O si hay un bar que está acá, la gente está más prendida y es más tarde, improvisar. Me pongo un poco más... Un poquito más, tengo unas cositas un poquito más ordinarias. Yo sé que hay gente que me consideró muy ordinaria. Puedo ser más. Siempre uno puede ser más ordinario. Siempre uno puede ser más. Siempre hay barreras que superar. Sí, eso es verdad. Sí. Entonces íbamos como viendo, pero con Diego funciona. Nosotros hacemos teatro juntos, hacemos las películas. Además, los niños son como parte del mundo. A mis hijos tú les dices, la mamá se hace de estanda y ya, está todo lista. Bien, lo tiene incorporado. Como que, no sé, estamos mucho con ellos, ¿no? Además, cuando las parejas como que se conocen en el trabajo, porque ustedes se conocieron en... Ajá. En Casado con Hijos. Nos conocimos trabajando. También como que ahí ya partís con esa relación. Y con respecto a eso, te quiero mostrar algo. ¡No! Sorpresa, pero bueno. No tenga miedo, mire. No tenga miedo. No tenga miedo. ¿Cómo estás, querida Javiera? En estos largos años de trabajo juntos, más de 10, hemos vivido distintas anécdotas y distintos momentos, pero sin duda uno de los que más me hace reír siempre es cuando yo entré en una de nuestras producciones, no hay que decir ni la fecha ni cuál, entré a una oficina donde estabas tú con Diego dándose unos besos apasionados y yo solo atiné a decir el atún o el salmón, no me acuerdo qué habíamos comprado, pero les venía a avisar que el pez había llegado y los pillé justito. Un beso, nos vemos. ¡Chicos! ¿Qué es esto del atún, el salmón? No, primero, ¿qué es esa barba? Claro, es primero, partamos por ahí. ¿Qué es ese mexicano? ¿Qué es ese mexicano que tenemos en la cara? Flow, Fernando Godoy. Claro, claro. ¿Vieron la foto que está atrás? Esa es mía. Cuando de los viajes de la ruta. Ah, mira. No es que no quiera contestarle la pregunta. ¿Sí? No, este que le pone color. Siempre cuenta la misma anécdota. Y no es tan buena como él cree. Pero no sé, que se puso muy nervioso. ¿Ya? Estábamos en una oficina, estábamos yo con Diego. Claro. Y él entró y como que sintió que nos pillaba, entonces dijo, y en vez de decir, hola, ¿en qué están? No, decir, no, dijo, el atún. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué el atún? ¿Por pero qué saca eso? Es como cuando contaba y en la rutina como, es verano, vacaciones. No, para nada, Pero para él fue tan como... Son vacaciones. Pero ustedes estaban besando, pero ¿por qué él dice el atún? No entiendo. Porque nada. Eso lo habíamos como comprado. Niño. No, habíamos encargado todo, había llegado esas cosas que llegan a las oficinas, de repente, loca. Hoy hay una mano de atún, ¿qué no. Que la isla de Pascua? Y todos como yo. Lo anotamos en una lista y pasó como un mes, no sé qué pasó con la persona que traía el atún, y la cosa es que a él no se logró nada mejor, que sintió que como que nos estaba súper pillando, que entonces el atún claro, sacándolo por ahí. Pero en realidad lo más gracioso es él, yo siempre la cuento al revés, porque en el fondo él fue muy gracioso, porque como estaba lo más excitante, el atún y se fue. Nosotros salimos detrás como, ¿qué te pasa? No, fue muy bien, como cabrón chico que ve a los papás, sí, como, el atún y se fue. Oye, precioso, Fernando, que tengo que celebrar con él, lo hemos celebrado. Está claro, y le vamos a pedir respuestas acerca del bigote que terminó. No mames, es bastante impresionante. Creo que está trabajando en una serie como de chicano, parece, ¿no? Sí. Tú que has conducido este programa, te tenemos que contar que tenemos una nueva sección. Sí. Ya, una nueva sección muy innovadora que se llama El Muro de tu Vida. Vamos a verla, mira. Salud, guachita. Salud, compañerita. ¿Qué es lo que vemos, Javi? Eso es... Yo fui top model de revista Paula cuando chica. ¿Sabés que no lo pasé tan bien? Porque eso es lo que tiene... Porque uno siempre tiene que deber ser. Y yo estaba en un colegio muy alternativo, que era el Latinoamericano Integración. Sí, claro. Un colegio tradicionalmente de izquierda, muy sí, muy tradicional. Sí, claro. Donde había mucho... Bueno, estaba... muchos hijos de exiliados, de la dictadura y todo. Y yo, se me ocurre, en tercero medio, para ganar plata, en la revista Paula dice como que está buscando modelos. Y pagaban 50 lucas mensuales. Un montón de plata para la época, hermana. Sí. Entonces, yo tengo un tío, Germán Boy, que mandó una foto y fui al casting. Éramos 1.300 chiquillas. No te creo. Y con esas cosas que me pasan a mí, que tengo, igual yo soy bien afortunada, que como que llegué tan tarde que no había más. Entonces me dicen, ya, vaya a ser el cero.
Ok. Porque no había, del 1 al 1300 ya estaba entregado. Claro, quedaste en la primera en la fila. Entonces cero, ya. Dice, pero tenés que esperar al final para poder entrar. Y entré, y como que no caché, y me fui con un grupito y entré al tiro. Y estaba Roberto Edwards, director de la revista Paula por muchos años. Claro. Él sacaba las fotos. Él era el que tomaba esas fotos. Claro, y quedé, porque quedamos como 15 chiquillas. ¿Y por qué dijiste que era un poco complejo para ti? Porque en latino me da mucha vergüenza decir que era modelo. Ah, era como... Uno tenía que estar en la calle, nada que ver, estar sacándose fotos. ¿Y supieron? No, pues entonces yo me escondía y con tan mala suerte que nos mandaron a un centro de estética a hacer unos tratamientos como para la celulitis y eso, quedaba al frente del colegio. ¡No! Y yo me escondía y decía, ¡chao, chao, chiquilla, chao! ¡Chao! Y me iba y me escondía en un auto así como detrás, no es que tuviera auto, sino que me escondía así como en la esquina y cuando seguía todo el colegio porque me moría de vergüenza. Solo que digo que uno siempre ha tenido que ser de una manera, ¿no? Como, entonces, y después entraba. ¿Y cuánto duró la carrera de modelaje y por qué terminó? ¿Por qué terminó la carrera de modelaje? Porque como que yo me da un poco pudor, nunca me creí mucho el cuento, no tengo tanto como... ahora me miro, claro, encuentro que era preciosa y ahora digo que rabia, ¿no? A ver qué es lo que me pasa ahora con las chiquillas, como uno siempre vive criticándose el cuerpo porque los estándares son tan altos. Sí. Ahora me veo y encuentro que era suave lo mina y nunca como que tuve la conciencia, no me sentía... Me daba como planchito. Igual las fotos me gustaban, pero ¿sabes lo que no me gustaba? La pasarela. Me daba mucho pudor, me daba vergüenza. A propósito de esto de verse, observarse, tú, uno de los momentos de la rutina también más curiosos fue cuando hablaste de reírse para atrás y reírse para adentro. A propósito de la foto, sí. O alguna de las fotos de las últimas noticias. Eso, perdóname, ¿de dónde viene esa reflexión? No, pero si es la verdad, porque uno se ríe para atrás. No, pero ¿cuándo nació? ¿Tienes alguna conciencia de cuándo te... ¿Creaste eso? ¿Te lo contaron? ¿Fue una reflexión tuya efectiva? Es una reflexión verdadera, personal, que si uno se ríe para atrás, que no lo voy a hacer mucho porque no quiero salir así después en la foto de este programa. A ver, pero riámonos para comprobar. ¿Cómo? Yo diría que tú eres más flaca, pues bueno, no es lo mismo. Pero mira, ríete para atrás. No, pues no así, sino entrando el cuello para... Horrible. A ver, Lago. Ustedes tienen menos de esto, hay que tener. Pero si sí, saquémonos una foto riéndonos las tres, por favor. ¿Cómo? Ok. Ya, pero no entendí bien. ¿Cómo para atrás? Es que eso. Que, eso. Como, eso, pero. ¿Cómo te reí curado? ¿Cómo te reí curado? Ríete para atrás. Yo me río. ¡Ah! Que yo me río para adelante. Pero que Sergio, por eso sale bien en las fotos, Teguán. Porque claro. A ver, ríete para adelante. Mira, lo tiene. Ya, a ver, para atrás. Lo tiene para atrás. No es fácil. Voy a andarle haciendo la prueba a todo Chile. Ríete. No, porque es muy feo. No. Yo creo que hay que reírse para adelante. Y para adelante son 20 kilos menos y es como así. Como jirafa. Como jirafa. Tú te reís para adelante, sí. No, porque... Yo no voy a decir de qué está hablando. A todo esto, ya terminas esta noche fantástica y me imagino que la adrenalina es mucha. ¿Qué hicieron después? Nos fuimos a chupar. Tratamos, pero estábamos, claro, todos como que hay súper arriba, como si uno hace una función de teatro y que hay como arriba, sí. Hace un stand-up y que hay arriba, imagínate, esta cuestión era como... Hacer piña. No, la pero energía piña estaba en una situación súper complicada. Sí, claro. Entonces, llegamos al hotel, además que fue heavy, triste, porque en el Hotel O'Higgins el lunes les dijeron a todos, después de esto que pasó el domingo, que se iba a cerrar el hotel. Sí. Entonces, y se fueron todos los artistas, entonces a mí me decían gracias, porque fue la única artista que se quedó. Te quedaste prácticamente sola con tu equipo. Entonces llegamos como al Hotel del Resplandor, así como todos muy amorosos y todo, pero estaba todo cerrado y había una cuca bien lejos y yo mando a alguien y le digo, anda, vamos a preguntar si como Nazaré, ¿y dónde está la botillería abierta? Claro. Y nos dijeron no, porque a la una cierra, como hay ley, como ley seca los lunes, 1 de la mañana en Viña, chao, no. Ya, y entonces entramos y así, y el hotel muy amoroso, nos regalaron como 3 botitas de champán, pero éramos 15. Claro. ¡No! ¡Bum! Eso duraron 3 Así que fue segundos, una noche bastante sobria. ¿Se tomaban las colonias? Súper embalado, los perfumes. Así que dijimos, ¿sabéis qué? Pero un poco volviendo a lo mismo, ¿no? Esto es lo que nos tocó, no mandar desesperado, sí, listo, ya, vamos a conversar. Pero que un registro, ¿eh? Que un registro de ese momento, mira, observa. A ver. Sí, tenemos un registro, mira. ¡Ah, no! ¡Esta es la foto nuestra! Hasta que el cuello hay que tirarlo para adelante. Nunca mira. Más en Chile, yo por favor. Yo pensé que teníamos un registro de la noche. ¿De la noche? No hay registro. Pero qué rápido, la foto la tomaste tú. ¿Y qué pasó? Sí, amigo, Claudito Cáceres. En la modernidad. Muy rápido. No, increíble.
Bueno, nosotros vamos a quedarnos por algunos segundos, vamos a detener esta conversación para respirar, para luego seguir. Conversaremos acerca de si es verdad que fue Javiera Payaso o no. Vamos a hablar acerca de su mamá, vamos a hablar acerca de su historia. Hay mucho, mucho que conversar junto a la gran ganadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Javiera Contador, junto a nosotros en Sigamos de Largo. Ya volvemos. Una montaña rusa de la concha de la lora, mi viejo. Pero tenemos algo, estamos viviendo Sigamos de Largo junto a ustedes. Estamos con Javi Contador, pero tenemos algo muy especial. Miren este maridaje de Pisco Mistral Nobel de O 1931 y el bombón praliné avellanas. Una armonía perfecta entre el dulzor y cremosidad de las notas avellanas de Pisco Mistral Nobel de O y el relleno de avellanas tostadas y caramelizadas del bombón Pisco Mistral añejado en roble. Salud, salud, Javi. 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 Salud, amiguita. ¿Tú puedes hacer así? ¿Sí? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¡Wow! Oye, y quiero invitar a la gente, a nuestro público, a comentar con el hashtag Javi Contador en SDL, en honor a ti, mamita. Y se pueden ganar este libro en arroba sigamos de largo 13 de Editorial Planeta. Desde ahora, ya, comentá, comentá. Ay, comentá. Anarquía sexual, feminismo y homosexualidad. Interesante. ¿Para qué libro? Mira. Sí, muy bien. Javi, estamos súper entusiasmados con todo lo que te está pasando, pero también tenemos esta sección. ¿Ya? El muro de tu vida. Momentos. A ver. Mira. Sí, tenemos más. Ahí estoy en mi primer día de clases con mi mamá. Ese jumper, en mi colegio no era obligación usar el uniforme, pero yo lo único que quería era usar uniforme. Ay, pero se me dio vuelta el neopren y no. Que no sale con nada. Y el, porque cuando yo era chica no estaba prohibido en los colegios. Neopren. Uno, eso te iba a decir, tan chiquitita. Claro. Es que cuando era chico, no. Po. No contigo. Oye, pero perdón, si puedes volver a la foto, es que yo me di cuenta el año pasado que mi hermano va sentado atrás. ¿A dónde? ¡Allá! Con el dedito en la boca. Durante más de 30 años. ¿Dónde están? ¿Dónde está? Acá está, bueno, miren, por favor. No lo veo. Es que... Ahí está con el dedito en la boca. ¡Ahí está! Oh. Oye, pero qué vista. Yo no la había leído. No, si durante están... 30 años no lo vio. No, yo tampoco. No, impresionante. De hecho, pensé que era una sombra que estaba atrás. Acabo de cachar que él tiene el dedito en la boca. Como increíble. ¡Wow! ¿Y él se ha visto? Sí, ahora también se dio cuenta. Increíble. Pero el jumper de monja, me encanta como... Sí. Hablaste de tu mamá muy sentidamente, fue parte también muy gracioso todo lo que contaste. ¿Cómo reaccionó ella frente a sentirse parte de tu rutina en la conversación? Nada, se ríe. O sea, mi mamá, nada, le tocó. Además que es verdad, es como... ¿qué dije mi mamá? Ah, que somos cuatro hijos de tres papás. ¿Y que, y después dijiste... Algo así como, ah, no, dijiste de tu pareja que era además el padre de tus hijos, que no es tan habitual. Pero sí, con tu mamá también dijiste, cuidado, no se ríen de ella. No, porque generalmente cuando digo eso, como somos cuatro hijos de tres papás, se forma como un silencio y es como, ya, pero bueno, tampoco es para juzgarla, es como... Ay, eso es verdad, ¿verdad? ¿Que somos cuatro hijos de tres papás? Sí, somos... ¿Pero cómo? Pero Javiera, ¿de verdad? ¿Qué onda tu mamá? No, claro. No, es así, y de verdad que nunca hemos hecho esa diferencia, y hemos vivido todos juntos, los hermanos, los papás de a uno, se han ido sucediendo. Todo muy simpático. No, pero es cierto, pues entonces nosotros somos de distintos apellidos de papá, pero tenemos el mismo apellido de mamá. Claro. Y es parte de nuestra vida y todo, y nada, nos reímos, no, mi mamá se murió de la risa. Mi mamá lo único que... Es encantadora. Es amorosa, mi mamá. Mi mamá lo único que... Estaba como asustada, o no sé, me imagino que típico nervio de mi mamá, es que me fuera bien, que no quería. Obvio, como, y las dos gaviotas. Es lo único que le importaba, le da lo mismo si estaba de lo que hablí. De lo que hablí, como da lo mismo. Y habla lo... de lo mío que queráis. Pero como estaba como así como enfocalizada para eso. Oye, pero igual... me pasaron dos cosas, que yo todo lo digo así con números, yo soy bien calculadora. Lo que pasa es que tú decías, uno se para y es uno hablando de uno. Ajá. Tú te tiraste dos sobre los hombres que yo dije, dijiste, y los hombres, pues que son así, que no dan la plata, que no responden, que se van. No, dije que mi papá, yo nunca he vivido con mi papá, mi papá se separó de mi mamá cuando tenía como 3 meses, ajá, y era, mi papá me tuvo a los 18 años. Chiquitos. Chiquitito. Entonces, claro, mi papá pertenece a ese grupo de papás que te quieren y todo, pero la plata. Pero plata no. Sí. Pero pucha que la quiero, no hay pañales, pero... Pero escucha que la quiero. Y cuando mi mamá le decía, oye, ya, pues ponte con plata. No, no tengo, pero escucha que la quiero. ¿Caché? Como... Entonces, ¿y eso es real también? Que mi papá, sí, pues real.
Ah. Es real. Pero nada, es la vida, bueno. Y ya pasó hace mucho tiempo y todo. Claro. Pero más es la realidad. O sea, no sé, ¿cuándo salió la noticia? Hoy día, ayer, que el 84% de los papás separados en Chile no pagan la pensión. Sí. 84%. 84%. Wow. Es heavy. Muy fuerte. Sí. 84% de hombres que no pagan la pensión. Es una locura. Sí. Entonces, jugué un poco con eso. ¿Y tú tienes una relación con él? ¿Conversan? Con mi papá, sí, tenemos una relación. O sea, nunca he vivido con mi papá, entonces tampoco es una relación tan cotidiana, claro, por supuesto, como la que como tengo la que tienes con tu mamá. Mi mamá, claro, que vivió toda la vida con ella. Pero sí, y mi papá ve a mis hijos, iba a la casa y nos juntamos a veces y todo, y estaba como súper. Lo que teníamos que hablar, lo hablamos, y fue como. Nah, yo también creo que uno siempre es consecuencia de la vida que a uno le ha tocado. Uh-huh. Con los papás que no le tocaron, y uno tiene una edad que me parece también es legítimo que uno los cuestione porque te pasan cosas. Pero hasta a esta altura del partido te diría. Yo que como mamá. Uno como mamá. Y también yo digo que uno cuando es mamá se reconcilia mucho con sus con papás. Muchas cosas, claro, con muchas cosas, porque encuentra que como que lo importante es el amor y como que de verdad uno, ajá, mira la vida desde otro lugar. Sin duda que sí. ¿Pudo comentarte la rutina? Sí, me felicitó, sí, todo, ¿sí? Tiro, sí, yeah, sí, 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 sí. ¿No te dijo, oye, me pegaste un par de coscorrones? No, ¿cómo me decir eso? Porque te dijo muchas más cosas, ¿no? ¡Que agradezca! ¡Que agradezca! ¡Que dije eso! Oye, Javi, tenemos más muro de tu vida. A ver, vamos entonces. Observa. ¡Que agradezca! Ahí está, la mismísima Kera Larraín. Esa es primera, yo los diferencio de las temporadas por las pelucas. Esa es la primera temporada. Le iba saliendo la raíz negra, ¿no, ma? No, es que la primera era blanca, casi como albina, como blanca, ese blanco, como Susana Jiménez. La segunda, no, perdón, la primera era como más cuicona, era como un pelo liso, como. Después vino esta, que es la segunda temporada, con que fue raíz. Larga. Y después vino la tercera, que es la clásica, la quena, que es la chusa con la chasquilla. Sí. Tuvo todos sus momentos. ¿Qué significa la quena para ti? ¿Fue muy fuerte? ¿Marca sí, una intensidad, bueno, especial? Significa una familia que yo tengo paralela, que es como Fernando Godoy, la Dayana Amigo, y Diego, más Marcial Tagle, más la Yoya Breschi, que nosotros somos amigos hasta el día de hoy. Ajá. O sea, yo no sé, en las películas de Diego siempre están los chiquillos. Tenemos, tanto así que tus pequeños le decían papá Fernando, o Fernando le decía. Hijos. Vengan, hijos míos. No, a tu es pequeño. Fernando. Es Fernando, sí, sí. Mis hijos tienen muy claro que eres su padre. Fernando tiene una cabeza más especial. Fernando les decía, venga para acá, ¿qué tal papá? Y yo así como mi hijo miran así como yo, no, nada, olvídalo. Bueno, es tan especial Fernando que tiene algo para ti. Mira. A ver. Ojo. Bueno, una de las anécdotas que recuerdo con la Javiera que. Cuando estaban estas modelos argentinas y estas modelos brasileras que venían, generalmente yo tenía unos acercamientos con ellas. Yo cada vez que me acercaba, tenía que tener una relación con ellas y todo. Había un grupo muy bueno ahí que se producía, que estábamos en un bar, y la Javiera lentamente se empezaba a acercar, 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 y decía, perdón, ¿qué están hablando? Y yo le decía, no, le estoy preguntando de dónde son y todo. No, estamos acá, Fernando, estamos acá, así que concéntrate en lo que estamos haciendo. Pero Javier, espérate, y pegaba un pisotote, dije que estamos acá. Y inevitablemente se produce una cosa muy buena, muy simpática de parte de la Javier. Oh. ¿Qué es esa anécdota? No la entiendo. Que te ponía ahí celosa. No. Te ponía ahí celosa como no una mujer es real. Está mezclando seis historias distintas. Yo, es así de disperso y era así para grabar. Pero también. Sí, pero si esa anécdota no existe, yo jamás es como. ¿Qué? Está mintiendo. Él. Y Emilio, hay un chanta. Él, no mientes, pues se le mezclan las historias como. Sí, vas a ver que en el fondo yo lo molesto porque Fernando es muy de los años 90. Entonces, esto de mirar a las chiquillas, que ya no se usa, no, claro. Para que lo dejemos claro. Y ya no lo hace, tampoco. No, ya no lo hace. No, pero entonces, pero es que igual casado con hijos, que si uno lo piensa también. Traerlo al 2020, cuando lo hicimos el 2007-2008, sí, claro. El humor también era distinto. Y Lucho y la zapatería con Tito eran súper como caliente. Calentones. Pues. Entonces miraban mucho a la chiquilla y teníamos, ¿verdad? Venían muchas modelos y todo. Entonces yo miraba a Fernando con una cara de baboso y siempre le decía, ¡ey!
estamos acá, estamos acá, estamos acá. Focalízate, estamos trabajando, porque se desconcentraba, como nosotros estábamos actuando y ya somos todos muy dispersos, Fernando, así como. Feña, ey. Estamos acá. Sabemos de dispersión, ¿eh? Tenemos varios que nos abandonaron con las plumas del Bailando. Gracias, Bigote. Partiendo por Bigote. Noche, solo porque está Javiera. Es impresionante el peso que tuvo Kena. Hablando acerca de la versión original también. Y aquí hay un destacado comediante que quiere felicitarte a propósito de tu rol en Casado con Hijos. Mira. Ella es, como dicen en el campo, es livianita sangre. Es livianita sangre. Tiene ángel, tiene carisma. Sí. Convengamos de que la serie Casado con Hijo, ese sitcom americano, quien se lucía ahí era el marido. Y así estaba hecho también para que fuera acá. Sin embargo, el personaje que ella construyó se comió al marido de la serie. Toda la razón, no me entonces, dado la, gente, la gente, ¿cómo se llama? La quiere mucho a ella. Sí. Palabras de Mauricio Flores acerca de tu rol como Kena Larraín. ¿Qué te parece? No, bonito, gracias. Ahora yo creo que no, lo valoro mucho. Obviamente me gusta mucho. Creo que la Kena sí. También por una cosa como estructural de personalidad. Yo, como soy trabajólica, que soy como que tengo muy buena memoria con los textos, que es una cosa que la tengo nomás, porque yo en Viña no usé la muela, no usé la tuve puesta. Pero Diego me dijo, creo que una vez, como estáis bien, porque yo en un momento... Como igual iba rápido, no sabía cuánto rato había pasado, se habían pasado 15, Entonces como que lo único que él ya me conoce fue como, vais bien, como lo único. Y tampoco pedí la cosa para ver, porque como yo no veo, soy ciega, y se me agarraron los lentes de contacto ese día en el hotel. No, para el festival. Sí, pues que no tenía nada que leer, po. Pero ver a la gente, digo. O sea, yo, el monstruo era una cosa difusa. No, para nada, pero es que la lectura es lo que me afecta a mí. Claro, la veía. Sí, la gente la veía. La lectura, entonces tampoco quería la pantalla, entonces yo soy como, y nos pasaban casados, que en el fondo improvisamos mucho, pero una vez que... Lo que improvisamos en los ensayos, cosa que para grabar ya tuviéramos como la gente supera las cámaras. Entonces, yo, claro, siempre como llevando a Feña, entonces a veces también agarré como ese rol y la Kena se empezó también como a destacar. Pero si lo pensáis, si uno ve los capítulos, hay capítulos que son, por ejemplo, solo de Flow, de Fernando Godoy. Sí, y todos vamos para allá. Hay capítulos que son de Fernando Larraín, capítulos que son de la Titi, capítulos que son de la Kena, de la Marcia, incluso la vecina. Entonces, cada uno logró... Estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio, la Kena que la reventó en comparación con la gringa. Pero Peggy, igual yo la admiro, al principio a la Peggy y la encuentro una seca, a la Peggy gringa. Sí, bueno, este capítulo está completamente dedicado a ti y nosotros vamos a regresar después de una breve pausa, pero hay un mito de verdad que queremos dilucidar. Si Diego, este hombre encantador que ayuda, que trabaja, que colabora, que es el padre de tus hijos, es verdad, mito de verdad, que... te dejó esperando porque se fue a cenar con Angelina Jolie. ¿Qué? Sabremos eso después de los siguientes minutos aquí en Sigamos de Largo. Hay más conversación. Sabemos que usted te está desvelando en este minuto. Ya es tarde, noche, en la madrugada, pero estamos compartiendo con Javiera Contador. Estamos felices de que vuelva acá, que también es su casa. Sabemos que estás en un programa de radio nuevo, Nada que Perder, de 12 a 1. De 1 a 2 de la tarde parte el lunes 16 en Radio Asi, aquí vecinos. Así que sí, bonito, de 1 a 2 de la tarde. Un programa como lúdico. Eso, vamos. Tenemos una pregunta que es mito o verdad. La pregunta era, ¿es verdad que Diego... te dejó esperando mientras él se iba a cenar con Angelina Jolie? ¿Sí o no? La foto. Mira, es verdad, pero no es verdad. ¿Cómo es eso? Es verdad que se fue con Angelina Jolie en una situación en el Festival de Cannes, pero no se fueron a cenar. Ah, no. Pero ¿se hicieron amigos? No, tampoco. Lo que pasa es que se me perdió. Es súper larga la historia y necesito hablar de mi obra de teatro, así que la sé súper corta. Tenemos tiempo. No tenemos tanto tiempo, vamos a cortar y diciendo decir lo importante. La No, es que fui al Festival de Cannes. Es que otro día les tengo contando que es muy bonita. Pero fuimos a ver a Tarantino. Y era Ingloriosos sin Gloria. Ok. Bastardos sin Gloria. Sí, la de los militares. Ingloriosos sin Gloria. Raro, me dijo, qué raro. Claro. Bastardos sin Gloria. Y uno del protagonista era Brad. Y entonces Brad fue con Angelina, porque estaban juntos, porque eran Brangelina. Sí. Y ya, larga historia. Yo me tocó estar en la misma fila de ellos en el Festival de Cannes, en la misma fila de Angelina y Brad y Tarantino, y a Diego lo perdí, pero logró entrar porque estaba arriba en un balcón. ¿Cómo? Y yo en un momento, porque eso era súper difícil, para eso, los estrenos de Festival de Cannes son heavy. Y yo salí, terminó la película, ya todo súper emocionado, la película, verla con ellos, más que salía Brad y Tarantino como, mi hijito rico. Claro, entonces sí, como interna, entretenida. Y salí y esperé, hasta como, nada, mucho rato, como una hora.
una hora. Y yo así como, ¿qué pasó? Hello, dije. Y de repente se abren las puertas así de las pantallas gigantes, se abre la puerta y venía saliendo Angelina y Diego al lado, así como... Oh. ¿Laticando la mitad? Y yo así como, ¿qué hace este uno ahí? Si está, tú estabas ahí muy lejos. Y me explicó que se fue por dentro, no podía salir, no lo dejaban. Entonces se tiró por una... No. Se encontró con unos señores y le dijeron, vámonos contra el tránsito por la escalera mecánica. Y bajaron corriendo los tres, porque toda la salida era por otro lado, los tres, con unos señores muy elegantes, y se encuentra con un guardia que le dice, no, 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 no. Y ya venía Angelina. Y entonces dice que él le dice, hello, y la agarra y le da un, como un beso de hola. Y le, el escote de ella era así, de esos escotes de profundo. No, imagina, y el, aquí a Pujol. Entonces él le tocó la espalda y que el guardia le dice, no, don't touch, don't, don't touch, touch, don't touch, touch, don't touch. No, me van a matar, voy a perder la pega y todo. Y digo, sorry, sorry. Oh. Y, él, y como estaba en ese sorry, sorry, y se abren las puertas de Cannes. Y todo, y está pa, 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 no, pa, pa, pa. Y él está no, así. No, no, está no. Al lado, así como si fuera como el pololo. Ah, como, claro. Yo enyeguecí una hora, ¿caché? Como, ¿qué se hizo este man? Y de repente salen las puertas como del cine principal del festival, del Palacio de Cannes, y sale Angelina y al lado Diego y así como... ¿Qué hace ese güey ahí? Así que te tome una foto, güey. ¿Querés que tome la selfie ahora? ¿Y no, no, y no estaba con la máscara de Darth Vader? No, es su historia estrella. No, si no teníamos hijos, éramos tan libres. Tu vida es un stand-up comedy, dijo Javier. Sí, tu vida es un stand-up comedy. Oye, vamos al mito, hablamos de la obra. Cuéntanos de la... No, tenemos un mito todavía. Ya. Me están cagando con la obra. No, no, sí, vamos, ahí va. Último mito. Javiera hizo un casting para entrar al Circo de los Tachuela. Y no quedó. ¿Cómo? Mito. No, mentira. La foto. No, sí, mi tipo, no. yo hasta el día de hoy soy payasa, pero no, eso es falso. Yo hice un casting. No. Sí, eso dice, no, mito, ¿verdad? Para entrar a Tachuela. Pero yo he hecho tantas cosas que... Pero yo hubiera quedado. Pero fuiste payasita. Fui payasita en la escuela, sí. Así me pegué a la universidad. Así, trencitas. Con los cabros chicos ahí. Con los cabros chicos, con los cumpleaños. Con los cumpleaños. ¿En serio? Mira qué buena la foto, qué nítida. Ahora, yo no sé qué hacías tú, pero yo, para tratar de controlar a las bestias, porque eran unas bestias, yo le decía, a ver, ¿quién era el cumpleañero? Y agarraba al cumpleañero y le daba vuelta, lo giraba, para que lo giraba. Otro. Pero después había una fila de 20 pendejos más. ¿Qué querían eso? Y yo quedaba terminado, desmayado al minuto. ¿A ti cómo te iba con lo de los... A mí me iba bien. Es que yo llevaba... Lo que sí tenía unos títeres tan rascas. No tenía plata para títeres. No tenía plata para títeres. Y como tengo una hermana que tiene 15 años menos, le sacaba las muñecas y les ponía como unos calcetines ahí con la cabeza. Horrible. Creativo. Como la muñeca tuerta con un calcetín abajo. Y como, ¡hola! ¡Soy la princesa! Y la cabra, ¡no, no es, no es! Horrible. Pero sí, me pagué la universidad. Es el brujo. No, pero igual, o sea, es que no me... Una vez fui con una compañera que es como pechugona y un cabro chico insoportable va y le toca como las pechugas. Me dice, ay, tení las medias tetas. El cabro chico, un niñito como de 6 años. Y mi amiga en vez de entender que era un niño, lo mira y dice, ¿y no la has visto las de tu mamá? Y yo como, ya, no. No es la idea, no es la idea. Javi, llegó el momento de hablar de la obra de teatro. Sí. Por favor, aguárdame algunos segundos. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos para saber en qué está Javiera Contador 2020. Ya regresamos con ella. Hay no mucho me más acá con la obra. Que por eso vine, para verlo. Seguimos junto a Javiera Contador. Estamos, repito, felices de verte, felices del éxito gracias. Que tuviste y sabemos que esto va a ser en continuo. Y los felicito, los están haciendo regio estupendo. Muchas gracias, Mali. Cómo pasarlo mal con Mali, es increíble. Oye, llegó el momento. De la obra. De la obra de teatro, por favor. Invítanos a verla, pero antes, un BTR de la obra. De la obra. ¡Ah, ya! Bravo, oye. Por favor, invítémoslo. ¿Qué hacemos con Walter? Es un pésimo conserje, que se vaya ya. ¿Qué hacemos con Walter? Walter es una buena persona. Se tiene que quedar. ¿Qué hacemos con Walter? ¿Walter? ¿Quién es Walter? Yo. ¿Me buscaban? ¡Con Walter! ¡Qué lindo elenco! ¡Mira qué lindo tremendo elenco! ¡Tremendo! Sí, ¡fantástico! Sí. Estrenamos una obra que es de mucho humor negro, que la dirige Aranza Sujankovic y Diego Ruggier. Mira qué bueno. Que es de Juan Panela. Ajá. Sí, ganador de un Oscar. Entonces estrenamos ahora, la próxima semana, el 19 de marzo, en el Hotel O'Higgins. En el renovado Hotel O'Higgins. No, en el Teatro Municipal de Las Condes. Ay, así fantástico. Que son solo 10 funciones.
¿Solo 10? Sí, solo 10. Okay. Esperamos. Así no hay coronavirus porque tenemos unos desinfectantes a la entrada. Tremendo. Tú entras y ya estás desinfectada completa y completo. ¿Estás preocupada por lo del coronavirus? Con que me friegue la obra, sí. Por no, lo único, no, lo único que me importa, lo único que me importa es que el 19... Pon un asiento a un metro de sí, distancia. Está, no estoy preocupada. No estoy preocupada. Pero entonces, del 19 al 29 de marzo, Teatro Municipal de Las Condes, denos la oportunidad, sí, vayan a verlo. Compre desde hoy, Javi, éxito total. Muchas todo gracias. El tiempo de la vida. Gracias, eres una genia. Estamos muy orgullosos. Yo creo que tú deberías ser presidenta, porque donde te metes lo haces bien. Y necesitamos gente concentrada como tú. Muchísimas gracias. Del 19 al 29 mañana está la obra de teatro de Javiera. ¿Qué hacemos con Walter? Hacemos. Pero mañana tenemos a un caballero. ¿A quién? José Antonio Neme. Sí. Viene a hablarnos de todo lo que ha pasado. Sí, que me decís José Antonio Jehová. ¡Opa! No. José Antonio Neme, que viene a hablarnos de todo lo que ha pasado con su vida después de la salida que tuvo. Uy, de pega. ¿Y viste el video ese donde lo confundieron, que pensaban sí, que era un no? Salió desmintiendo. Sí, tiene mucho que decirle. ¡Excelente! Sí. Invitado estelar en Invitado Estelar. Regio, me parece. Ahora se puede ir a acostar. Buenas noches. Gracias. Chao. Que descansen. Chao. Que estén bien.